Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? Perfecto. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarte nuevamente. Excelente. Bueno, ya todos me escuchan. Te voy a conectar rápidamente a través de mi teléfono para dar un seguimiento, monitoreo y ver que todo esté fluyendo como debe. Excelente. Ok, vamos a esperar un par de minutos para que nuestros demás compañeros puedan conectarse a este webinar y iniciamos pronto. Ok, bueno, ya estamos prácticamente por iniciar. Quiero aprovechar estos previos minutos al inicio de nuestra presentación. Mi nombre es Israel Iñiguez, soy ingeniero de canales en Dahua, México, en la parte técnica. Por otra parte está mi compañera Abril Lazangorta. Ella es nuestra coordinadora de marketing, es quien nos ayuda y nos hace posible tener estas capacitaciones, estos webinars. Y también está mi compañero Pedro Fernández. Él se encuentra en la marca Seagate, quien nos está ayudando con la parte de los storage, todo lo que viene a ser nuestro apoyo vital en grabaciones
en todo el almacenamiento, pues él está también con nosotros. Él, en cuanto finalice mi presentación de productos NBR, continuará él dando nuestra capacitación con la parte de los storage. Y por último, también quiero aprovechar y comentarles que al finalizar este webinar vamos a impartir unas pequeñas trivias en las cuales ustedes pueden hacerse acreedores a algunos regalos, ¿va? Entonces pongan mucha atención para que puedan llevarse estos regalos que está ofreciendo Dahua México, ¿va? Bueno, son las 10 de la mañana. Vamos a iniciar. Les reitero mi nombre, Israel Iñiguez, ingeniero de canales. El día de hoy vamos a ver la presentación de promoción de nuevos productos NBR, ¿va? Bueno, una pequeña introducción. Sabemos que los NBR nos van a hacer la funcionalidad de grabar todo el video que tenemos transmitido por a través de nuestras cámaras IP, ¿va? Ahora, nosotros en Dahua manejamos múltiples productos para diferentes gamas y diferentes familias en lo que corresponde en todas nuestras tecnologías. Entonces, vamos a iniciar. En las categorías de productos tenemos grabadores o NBRs con inteligencia artificial embebida en la plataforma de nuestros dispositivos y los grabadores o los NBRs convencionales que ya hemos tenido oportunidad de trabajar a lo largo del tiempo. La descripción general del NBR, su acrónimo Network Video Recorder, es la función principal de este dispositivo es el recibir el flujo de datos que nosotros estamos captando por medio de nuestras cámaras, que todas las cámaras nos están enviando esta información. En el NBR lo que vamos a hacer es grabar, vamos a almacenar, ya sea una grabación 24/7, ya sea una grabación por un alertamiento, por un evento, por un analítico inteligente, por ejemplo, reconocimiento facial, lectura de placas, conteo de personas, afloro de personas, etcétera. Toda esta gama de opciones las va a hacer nuestro grabador, obviamente dependiendo de su tipo de familia. Y nuestro grabador por sí mismo nos va, y con ayuda de la red, claro, nos va a ayudar a transmitir esta información, a mandarnos notificaciones, ya sea por correo electrónico, ya sea a nuestro teléfono celular, a un centro de monitoreo o a la gestión de un BMS como tal, hablándose un DSS Express, un DSS Pro, una plataforma DSS en hardware 76.4004. Nosotros manejamos diferentes familias en los NBRs y en las cámaras. El día de hoy, viendo las familias de los NBRs, tenemos la familia de entrada, que es el entry level, son los grabadores más básicos enfocados a escenarios como de casa o pequeñas oficinas. Son grabadores sencillos de cortos canales. Brincamos a la familia light. En la familia light corresponde a las familias de la serie 4000, 4004KS2L. Y la familia en 2004KS2. Esta familia ya está enfocada a lo mejor ya un poco más a ambientes de oficina, corporativos, ya un poquito más robustos, ya no tan simples, no tan sencillos. También tenemos la familia Pro en los NBRs de la serie 5000 y 5800. Y estamos hablando de grabadores ya más robustos, ya grabadores para algún corporativo, para alguna planta, para alguna fábrica, para escenarios ya un poco más, más específicos, gobiernos, hospitales, escuelas, hotelería, etcétera, donde nuestra cantidad de cámaras es mayor y la demanda de una gestión de video, de un performance de ancho de banda, incluso de analíticos, ya es mayor o es más fina. También tenemos, por último, la familia Ultra. Estamos hablando en el top de los grabadores. Son los grabadores de 64, 128 canales, con un performance mucho más robusto, con métricas inteligentes, con analíticos, con gestión de alarmas, etcétera. Ya corresponden a los grabadores de la familia NBR 604KS2. La familia general, hablando gráficamente de los grabadores, la familia de entrada, como bien lo comenté al inicio, son familias de productos sencillas. La familia 1000 de la serie de entrada es un grabador de 4 canales a 1080 cuadros por segundo
1080, perdón, con 30 cuadros por segundo. Estos grabadores se caracterizan por soportar un disco duro, nada más. Como les comenté, son grabadores pequeños. La familia Light, la serie 2000, la serie 4000, ya son grabadores de 4 y 8 canales a 1080p, 30 cuadros por segundo, y te soportan uno y dos discos duros para almacenamiento, ¿va? También tenemos la familia 4000, la 44 y la 48, que también son 8 canales a 1080, a 30 cuadros por segundo, y esos te soportan de 4 hasta 8 discos duros, ¿va? En la familia Pro, la serie 5000 que vimos la lámina pasada, ya son grabadores que nos soportan de 2 a 8 discos duros, 16 canales a 1080, 30 cuadros por segundo. Y la familia Ultra, la serie 608 y 616, son 16 canales a 1080, 30 cuadros por segundo. Pero ojo, estos grabadores, las familias subsecuentes, pueden soportar hasta los 128 canales. 8 bahías de disco duro hasta un tope de 16. Vamos a iniciar la parte de la descripción de productos en el NBR 604KS2, familia Ultra. Aquí podemos ver los diferentes formatos. En el formato NBR 608, de 32, de 64, de 128 canales, y la familia 616. Como podemos ver, la estructura llega ya a cambiar un poco. Ya hablando del 616, se ve mucho más imponente en imagen, y son equipos que son para montaje en rack. La resolución va hasta 12 megapíxeles, 16 canales a 1080, compresión H.264 Plus, H.265 Plus, máximo 16 discos duros, un CPU Intel, trabajan con la función de Wapping, que es quienes estuvieron con nosotros en la presentación del día martes, la imagen de una cámara fisheye, en lugar de verla de forma esférica, la podemos ver en forma normal, en una forma rectangular, evitando la parte de las distorsiones. Y por consiguiente también tenemos las múltiples vistas, ¿no? Que podemos hacer este control de ellas en el iView. Esa es la función del Whopping. Soportan redundancia, arreglos RAID 0, 1, 5 y 10. También soportan enlaces térmicos y lectura de placas con el algoritmo ANPR. El NBR de la serie 5004KS2, familia Pro, como podemos ver aquí ya la gama de productos es un poquito más robusta que la serie Ultra. Los series de los grabadores de la familia 5800, 5400 y 5200. Estos grabadores cuentan con IPOE y EOC. 16 canales a 1080, compresión H.264 y H.265. Cuentan con Smart Fan, cuentan con el algoritmo ANPR, punto de venta, o el POS, SMD Plus, corrección de distorsión de ojo de pez, térmico, cámaras térmicas, resoluciones de hasta 12 megapíxeles, un ancho de banda de entrada de hasta 320 megabits. Y una pequeña nota, los NBRs de la familia 58 o 5800 pueden admitir funciones RAID mediante un diseño de chasis especial, ¿va? Entonces, aquí podemos hacer una grabación redundante, podemos hacer un respaldo masivo para escenarios en específico que tengamos de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. También tenemos la familia NBR 4000, 4KS2 de la familia Light. Aquí tenemos la gama de productos, la serie 42, 44 y 48. La NBR 4000 4KS2 series soporta resolución de hasta 8 megapíxeles, cámaras ya son cámaras 4K, dos canales cámaras 4K, 8 canales a 1080p, compresión H.264, H.265, 32 canales de entrada en IPC, máximo 8 bahías de discos duros, SMD Plus, IBS normal. ¿Cuáles son los IBS normales? Cruce de línea, intrusión, objeto abandonado, objeto perdido, detección de rostros, mapa de calor, conteo de personas, conexión por P2P hacia nuestro teléfono celular y codificación inteligente. También podemos, estos grabadores nos ofrecen una conectividad de alimentación por medios PoE.
Parte de la gama de grabadores de la familia Light, los NBR 4000 de 4 de 8 y 16 canales. Aquí las características también siguen siendo prácticamente las mismas: resolución hasta cámaras 4K u 8 megapíxeles, dos canales en 4K, 8 canales a 1080p, compresión H.265, hasta 16 canales en IPC, en cámaras IP. Máximo dos bahías de discos duros, SMD Plus, IBS normales, protección perimetral, conteo de personas, conexión P2P, decodificación inteligente y unión por PoE, o lo que es lo mismo, la alimentación PoE. Por último, tenemos la serie Lite, la serie de entrada, la serie más básica, ¿va? Como pueden ver, hasta la estructura del dispositivo cambia, se ve un poco más sencilla. Entonces tenemos los NBRs de la serie 2000, la resolución de hasta cámaras 4K, un canal máximo de 4K u 8 megapíxeles, cuatro canales a 1080, compresión H.264, H.265, 16 canales de entradas IPC, máximo dos bahías de disco duro, el SMD Plus, conexión P2P, codificación inteligente y alimentación PoE. También tenemos la serie de entrada, que es la serie más básica que tenemos, que siguen siendo equipos resistentes, con una excelente calidad de video, con una excelente performance, pero para escenarios más pequeños, donde soportamos un canal para 4K, digo, sí, 4K, 8 megapíxeles, cuatro canales a 1080p, compresión H.264, H.265, 8 canales de entrada como máximo en cámaras IP, una bahía de disco duro, conexión P2P, decodificación inteligente y alimentación PoE de acuerdo al modelo. También nosotros manejamos una nueva familia de productos con inteligencia artificial embebida en el grabador. En este apartado vamos a ver la familia Wiseman y la familia Wisense. La familia Wiseman son los NVRs de la serie 5000i. Y los grabadores inteligentes de la serie Wisense son los grabadores de la familia 2000i. Ojo, cuando busquen un grabador con una inteligencia artificial embebida en esta plataforma, se lo van a buscar y se van a dar cuenta que con sus proveedores van a encontrar los modelos que terminan con una i latina al final. Como lo podemos ver aquí en la lámina, el NBR 5216 8P-I y el NBR 2104-I son grabadores que por su nomenclatura nos están indicando que tenemos una inteligencia artificial embebida en nuestro grabador. La serie Wiseman, NBRs de la serie 5000i, tenemos la serie 52, 54 y 58. Las características principales soportan reconocimiento facial, protección perimetral, metadatos, SMD Plus, un ancho de banda entrante máximo o el famoso incoming bandwidth, que lo podemos encontrar en la ficha técnica, a 320 megabits por segundo, resolución de hasta 12 megapíxeles, cámaras, un total de cámaras de hasta 64 canales, decodificación 16 canales a 1080p, un aglomerado máximo de 8 discos duros, lectura de placas con el algoritmo ANPR, alimentación IPOE y EOC. La serie Wisense, los NVRs de la familia 2000. Aquí tenemos la 2100 y la 2200, que son la gama de productos más vendidos. Las características principales es SMD Plus, reconocimiento facial, protección perimetral, ancho de banda entrante de máximo 144 megabits. Como pueden ver, es prácticamente el doble de lo que estamos trabajando con Wiseman. Serie de entrada IPC máximo 16 canales, decodificación 4 canales a 1080p, máximo 2 bahías de disco duro y el performance mejorado versus los grabadores que manejábamos de modelos anteriores. Aquí vamos a ver una pequeña tabla descriptiva sobre el performance de nuestros dispositivos. Los modelos IBS 7008, 7008-1i y el 7008-2i. Junto con el IBS 7016 y 7024. El performance, tienen un reconocimiento facial. En la transmisión de video son 8 canales como máximo, 20 canales como máximo admiten reconocimiento facial de transmisión de imágenes en una tarjeta, ¿va? También tenemos el procesamiento de inteligencia artificial, máximo 20 imágenes por segundo. Es decir, este grabador nos va a hacer la función de
leer los rostros de un grupo de personas, de un máximo de 20 integrantes ese grupo, ¿va? Por segundo. Viene un grupo de personas, son 18 personas, los va a leer todos en un segundo. Viene un grupo de personas de 24 personas, lee 20 en un segundo y continúa con las faltantes, o lo conforme van avanzando, vuelve a hacer la captura. Pero son 20 rostros por segundo. Bases de datos, nos soportan 50 bases de datos con rostros, con un máximo de hasta 300,000 rostros almacenados y 10,000 caras capturadas en total para el IBS 7008. 50 bases de datos con 300,000 rostros en total, 20 millones de rostros, perdón, en la otra 10 millones de rostros, en estos son 20 millones de rostros capturadas en total para el IBS 7016 y 7024. Como pueden ver, mientras va creciendo la familia de modelos de producto, pues obviamente el performance va superándose al doble. La protección perimetral, en el 7008 tenemos 16 canales con tarjetas inteligentes, mientras que en el 7016 tenemos 16 canales con tarjetas inteligentes, es la capacidad. El metadatos, 4 canales con tarjetas inteligentes, no soportan SMD Plus, y en el 7008 tenemos la opción de agregar 32 canales para lectura de placas ANPR, mientras que el 7016 no soporta 64. ¿Va? Este fue los equipos top. Ahora vamos con los equipos pro, que es la familia 5016, la serie 5000, perdón. En el reconocimiento facial, la transmisión de video son 4 canales, máximo 16 canales de acuerdo al modelo. Transmisión de imágenes, procesamiento máximo de 24 imágenes por segundo. 20 bases de datos con 100,000 rostros acumulados y hasta 1.5 millones de imágenes capturadas en total. Bueno, son 16 canales como máximo y 10 reglas por canal en protección perimetral. Recordando un poco, la protección perimetral es básicamente dibujar un polígono es un polígono por medio de cruces de línea, y toda persona y vehículo que haga el cruce de esa línea, pues nos va a mandar un alertamiento, ¿va? Haciendo una pequeña, un pequeño feedback de esa tecnología. Metadatos, 4 canales. SMD Plus, 4 canales, hasta 16 canales de acuerdo al modelo. Y cámara con analítico ANPR, máximo 8 canales en una imagen cada 3 segundos. Es decir, pasa un vehículo, tarda 3 segundos en la cámara volver a leer otro vehículo, ¿va? Y por último tenemos el NVR de la serie 2000. En el reconocimiento facial tenemos un canal como máximo de procesamiento y 4 imágenes por segundo. Podemos crear 10 bases de datos con un acumulado de 5,000 rostros y un total de hasta 300,000 rostros capturados. Ojo, aquí varía, son 5,000 rostros en base de datos y 300,000 rostros capturados por la imagen que no están en base de datos. La protección perimetral, un canal como máximo, soporta 10 reglas por canal, no soporta metadata. SMD Plus, tenemos todos los canales disponibles, pueden ser SMD Plus, y ANPR por cámara no lo soporta. También tenemos el analítico Face Detection más el reconocimiento facial que va embebido en el grabador, ¿va? Entonces, en este analítico tenemos nuestra captura facial por medio de la cámara de Face Detection, que la cámara lo único que va a hacer es detectar trae un algoritmo en el cual va a detectar a una persona y le va a identificar exclusivamente lo que corresponde al rostro, la cabeza. Va a mandar el flujo de datos a través de los analíticos. El grabador lo que va a hacer es modelar esa imagen, perfilarla y poder hacer un ajuste para poder hacer un empate con la base de datos. Un ejemplo un poco más práctico. Tenemos una compañía donde tenemos a todos nuestros empleados dados de alta en una base de datos. Entonces, llega Juanito Pérez, pasa frente a la cámara que tiene el Face Detection. La cámara manda la información a nuestro grabador. El grabador va a decir, ok, tengo el rostro capturado. Voy a hacer el modelado con mi base de datos y identifico que esta foto corresponde por las características étnicas a Juanito Pérez. Entonces, Juanito Pérez tiene un 95% de similitud entre la imagen de la base de datos y la imagen que está mandando mi cámara, ¿va? Entonces, aquí este grabador
nos va a mandar, número uno, la vista previa y la alarma en tiempo real. ¿Qué tal si Juanito Pérez va a ser despedido? Ah, bueno, entonces le pongo una notificación y dicen, ok, avisar a Juanito Pérez que pase a Recursos Humanos, ¿no? Por poner un ejemplo. La búsqueda de metadatos, buscar el circuito, vaya, por llamarlo de alguna manera, que hizo Juanito Pérez durante, en X día, durante, por toda la planta, o la búsqueda por imágenes. También tenemos otro ejemplo, que es una cámara normal más el proceso de reconocimiento facial del NVR. Una cámara normal IP, sencilla, manda la transmisión de video a nuestro grabador y nuestro grabador lo que va a hacer es, va de toda la imagen, va a separar el rostro de las personas captadas, las va a modelar y las va a vincular con una base de datos. Entonces, ahí tenemos nuevamente el mismo analítico, pero ahora con una cámara sencilla, una cámara sin inteligencia. Tenemos un 98% de precisión en la detección de rostros y un 95% de precisión en el reconocimiento facial. Las ventajas de este grabador es que, bueno, también nos ofrece la vista previa y las alarmas en tiempo real, la búsqueda de datos y la búsqueda por imágenes. También tenemos la exportación de imágenes faciales, como lo podemos ver aquí en el video. Yo quiero sacar una pequeña base de datos de todos los registros faciales y los quiero mandar a un dispositivo X, a una USB, por poner un ejemplo, y lo podemos mandar como un tipo respaldo. Ahí ya tenemos el archivo. Nos va a pedir el password de seguridad. Y ya ahí tenemos tanto el respaldo como la creación de una nueva base de datos. Ojo, en esta parte, en estos grabadores, también tenemos la posibilidad de hacer búsquedas, ya sea por rostro, por persona, así como hacemos las búsquedas convencionales de video, podemos hacer la búsqueda por base de datos o por registro de bases de datos. Bueno, y parece que ya el video ya se repitió. También tenemos la búsqueda de imágenes de caras. ¿Cuál es el objetivo? Localizar a una persona, a un individuo, de forma rápida, sin tener que estar sentado en un monitor, invirtiendo X cantidad de tiempo para buscar a esta persona. ¿Va? De forma eficiente y rápida, vamos a saber dónde aparece esta persona. Podemos hacer la búsqueda por atributo facial, seleccionamos fecha y hora, seleccionamos el tipo de analítico y damos la búsqueda. Y en automático, como vemos en el video, nos aparece la persona que fue capturada con el analítico de reconocimiento facial. Aquí podemos ver en el video de la izquierda una búsqueda por imagen, ¿va? Y también podemos hacer la búsqueda instantánea por video en reproducción. Aquí ya, por ejemplo, la persona es capturada dentro del campo visual de la cámara y posteriormente es nada más hacer la búsqueda de ese rostro y nos va a mandar todas las imágenes y todos los videos que han sido capturados en el momento que esa persona fue vista por la cámara. Ventajas de la protección perimetral. Nosotros anteriormente teníamos los IBS convencionales, se siguen vendiendo, siguen siendo productos de alta rotación y se migraron o se actualizaron, mejor dicho, a una inteligencia artificial. El IBS tradicional versus la protección perimetral, aquí nos muestra una pequeña gráfica donde en color naranja están las falsas alarmas y los falsos negativos. En verde, la complejidad de la instalación. En azul, tenemos el costo de la aplicación. En azul, un poco más claro, el influenciado por el medio ambiente o el medio ambiente nos llega a afectar a crear falsas alarmas. Y en gris, tenemos el costo de mantenimiento. El IBS convencional, aunque sigue siendo una excelente herramienta, podemos ver que sí nos alcanza a disparar los parámetros. Tenemos mayor tasa de falsas alarmas, tenemos un poco de mayor complejidad de instalación. El costo de aplicación
No es tanto porque pues, no es una inteligencia artificial. Es influenciado por el medio, sí, nos influencia bastante en el medio. ¿Por qué? Porque una detección de movimiento, por ejemplo, si un arbolito se está moviendo por el aire, bueno, pues, entonces ya no está detectando una alerta de movimiento. Si un insecto se para sobre el lente de la cámara, ya nos cambia el escenario, entonces nos llega un alertamiento. Si está cayendo un tormentón en la noche y cae un rayo, toda la iluminación que tenemos en el entorno nos va a generar una falsa alarma. Y los costos de mantenimiento, bueno, en esos quedan prácticamente igual versus lo que corresponde a la protección perimetral. La protección perimetral solamente va a ser detonada por personas y vehículos. Entonces, nuestro rango de falsos baja considerablemente. Y en la parte de las alertas influenciadas por el medio ambiente también baja considerablemente. Nos ofrece esta solución mayor precisión, tasa de detección más alta y filtros de falsas alarmas. Es decir, solamente van a ser detonados los eventos ocurridos por personas o por vehículos. Y obviamente también tenemos lo que corresponde a la búsqueda de inteligencia artificial. Seguimos con el SMD Plus. El SMD Plus filtra las alarmas exclusivamente por personas y vehículos. Al SMD Plus no le importa si está pasando un perro, un gato, una bolsa de basura fue arrastrada por el viento, movimientos de los árboles por el viento, cambios de escenario por a lo mejor por un rayo, por cambios de luminosidad, ¿va? También tenemos la activación de las alarmas con disuasión activa o el Active Deterrence, ¿va? Anteriormente, para hacer una intrusión o un tripwire, todos los grabadores de la familia NBR-1000 admiten esta función. Y con el SMD Plus y con el Active Deterrence, el NBR de la serie 2000 admite esta función. Obviamente, con la parte de la intrusión, el tripwire, tenemos que crear nuestra regla y con el SMD Plus es nada más habilitar una casilla de que quiero que este canal sea detectado exclusivamente para personas y vehículos para que me mande los alertamientos. Un desarmado con un solo clic, como podemos ver en el video. Podemos armar o desarmar por periodos de tiempo nuestros canales para así tener un mayor control y una mayor gestión en nuestros dispositivos. Listo, ahí el proceso ya nos indicó que el proceso de grabado ya fue suspendido o ya fue activado. Y nos vamos a dar cuenta, como vemos en la imagen de la izquierda, esa campanita roja nos está indicando si tenemos el alertamiento activado o si no lo tenemos activado. Metadatos de video. Soporta 30 atributos. Faciales nos soporta 6. 6 atributos: género, edad, máscara o cubreboca, expresión. Y si tiene barba o bigote. Cuerpo humano nos soporta 9, que es género, edad, color superior, tipo superior de color, fondo, tipo de fondo, sombrero, bolsa o sombrilla. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos en nuestra vestimenta? Un ejemplo, yo quiero saber quién pasó a las 3 de la mañana fuera de mi casa. Si yo tengo esta tecnología, puedo buscar por colores. A lo mejor, ok, me comentó un vecino que andaba una persona merodeando la zona y traía sudadera roja. Bueno, pues busco una búsqueda de humano con color rojo. Entonces me van a aparecer todas esas personas que traen algo rojo visible para hacer la búsqueda inteligente. La parte de los vehículos, tipo de vehículo, color de vehículo, número de placa, color superior, tipo y ornamento, es decir, qué tipo de vehículo fue, si fue coche, si fue camioneta, la placa, el color, etcétera. Y vehículos no motorizados, el tipo de vehículo, si trae a personas a bordo, como por ejemplo en el caso de los mototaxis, número de vehículos, si es que trae alguna placa, colores y descripciones generales, ¿va? Ahora, también tenemos identificación de los objetivos con mayor precisión. Esta tecnología lo que nos va a ayudar a hacer es poder identificar
un evento detonado por X persona o por X vehículo con mayor precisión. No vamos a tener que estar sentados frente a un monitor haciendo una búsqueda extenuante que nos va a robar tiempo, nos va a consumir un elemento de seguridad que vamos a tener que de sacar de su área de trabajo para hacer una búsqueda de video, la cual le puede llevar horas. ¿Va? Entonces, con esa tecnología vamos a poder hacer el filtrado con estas características, ya sea de rostros, ya sea de personas, ya sea de vehículos o vehículos no motorizados. En otras funciones tenemos la reproducción, el iframe, todos los NVRs, excepto los series 600 y los NVRs 1000 lo soportan. Imágenes en miniatura, todos los NVRs menos el 600 y el NVR 1000. La barra de tiempo. Todos los NVRs menos la serie 1000, el rápido video en vivo, todos los grabadores menos en la serie 1000, el panel inteligente en la web, los NVRs 5000, 2000, 5200, 4000 y los NVRs 600. Punto de venta, este analítico también es muy interesante, sobre todo para las tiendas retail, tiendas tipo Oxxo, tipo Best Buy, tipo tienda departamental, es una excelente funcionalidad que podemos ofrecer. En los NVRs de la serie 5000 y 5000 4K y 600 lo soportan. Barra de operación rápida, todos los NVRs lo soportan. Centro de seguridad, todos los NVRs lo soportan. The Whopping in Fisheye, los NVRs de la serie 5000. El NMAXEM, que es el sistema redundante, los NVRs de la serie 600 lo soportan. Arreglos RAID, NVRs de la serie 5800 y 600 también lo soportan. Y salida independiente VGA y HDMI, todos los NVRs de la serie 5000 y los series 5000, 5200 y los 2000 soportan estas funciones. ¿Va? Por último, también está por próximamente los NVRs en ecosistema. El objetivo está creando un ecosistema más abierto e inteligente. El antecedente con el desarrollo de la tecnología IoT e inteligencia artificial, cada vez más fabricantes de alarmas y fabricantes de plataformas, también de algoritmos, aplican y buscan nuevos desarrollos comerciales para poder combinar esas tecnologías. Va el NVR de HOP, el cliente puede cargar sus propios programas y algoritmos de productos de agua personalizados, es decir, básicamente como si fuera un código abierto para ciertas funcionalidades. Productos destacados, uno de los fabricantes con sensores de alarma personalizados con acceso, Opetex, GJD, Luminate, fabricantes de alarmas personalizaron, accedieron a esta tecnología, es Surview y Sentinel, fabricantes de BMS, que son las plataformas de gestión que han operado, Axon, DigiFort, Milestone, IBS, FR, control de personas y estas funciones inteligentes, ¿va? Las regiones claves es el noreste de Europa, el este de noreste, este de Europa, Inglaterra, Rusia y Norteamérica. ¿Va? Por mi parte es todo. Esto fue lo que correspondió a los NVRs. Vamos a continuar con mi compañero Pedro Fernández, quien le voy a dar el control.
Hola, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan y me ven bien? Me dice Carlos, sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias Israel y Abril por esta invitación a platicar con la gente interesada en DAWA. Yo sigo muy atento, muy atento a las pláticas porque siempre se aprende muchísimo. Y bueno, pues ya nos platicó Israel sobre todas las familias que tienen de NVRs, ¿no? Desde las Lite, todo el espectro hasta llegar a los Pro, que pues crecen hasta ocho discos pueden soportar. Y entonces, más importante se va a volver aún lo que les vamos a platicar hoy. Me acompaña también Juan Carlos Policarpo de Seagate, es nuestro soporte a canales. Y es el que da las pláticas, se conoce todos los productos, no nada más videovigilancia que vamos a ver hoy, sino absolutamente todos. Entonces, pues vamos a empezar para respetar lo más que se pueda su tiempo, ¿no? La agenda la voy a pasar bien rápido, les voy a platicar quiénes somos, cómo nos integramos con DAWA, por qué existe este almacenamiento especializado en videovigilancia, bien importante, las familias que tenemos de Skyhawk regular y el especializado para inteligencia artificial. Hay un programa de rescate de datos que les va a ser bien interesante, sobre todo, pues, entre más discos tenga un cliente, más información y más valiosa se vuelve esa información, ¿no? Conocerán a nuestro equipo acá local en México y regional para América Latina y tendremos, pues, espacio de preguntas y respuestas, pero también acá estoy viendo el chat por si quieren hacer unas preguntas. Acá por el chat. Y prefiero contestarlas en el momento en el que estamos hablando de eso para no perder contexto, ¿no? Entonces, ¿quién es Seagate? Empresa de almacenamiento desde hace 42 años. Hacíamos unos disquetes enormes y ahora ya hacemos los discos duros de mayores capacidades, mayores prestaciones que existen en el mundo. Entonces, con esto podemos decir que somos los proveedores líderes de los poquitos que hay en el mundo. Somos los que más discos ha embarcado, los de mayores capacidades, los que tienen el mayor número de patentes propias registradas, ¿no? Y todo esto, pues muy bien, Pedro, qué bueno que sean líderes y demás. ¿Por qué le importa a un cliente que quiere comprar Seagate o un equipo de DAWA y ligarlo con almacenamiento Seagate? Bueno, Seagate está en todo el espectro del almacenamiento, ¿no? Estamos desde los de inicio, los más básicos, discos duros para laptop, para computadora, cualquier tipo de computadora, también workstations o los más sencillos ensambles, en todos tenemos discos. Y también tenemos lo más alto, ¿no? Para data centers, discos de grandes capacidades, de muchas prestaciones y demás, todo eso también nosotros lo podemos surtir, ¿no? Y más importante para los clientes que somos propietarios de la tecnología que hacemos. Hay laboratorios de investigación y desarrollo de Seagate, donde con fabricantes como DAWA tenemos gente de Seagate dentro de sus empresas haciendo pruebas todos los días, estresando al máximo los sistemas para estar seguros de que cuando tenemos un producto y decimos que es compatible, va a soportar las peores cargas de trabajo, ¿no? Entonces, confíen en Seagate, así como confían en DAWA, ¿no? En el mundo, DAWA y Seagate tenemos un montón de integraciones, ¿no? Pasa mucho más en Asia, sobre todo, que vamos siempre pegados y aquí pues pueden ver unos ejemplos, hay webinars grabados, hay eventos presenciales cuando se podía y demás, lo hacemos. Y en México también hemos hecho algunas cosas, ¿no? Hace un par de años, abajo a la izquierda, el Innovation Day, junto con otros fabricantes de suites de inteligencia artificial, de dispositivos como de Intel y demás, ahí estuvimos todos juntos. Bueno, les digo cuando se podía. Pero cuando no se podía, el año pasado también hicimos un webinar en vivo demostrando una solución de inteligencia artificial en un centro comercial acá al norte de la Ciudad de México, ¿no? Y como también pueden ver, ya hay muchos de nuestros partners, de nuestros socios muy valiosos, haciendo integraciones, ¿no? Cuando venden equipos NVRs, cámaras y ya incluyen los discos de Seagate para que el cliente en una sola factura, con un solo proveedor, tenga absolutamente todo. Todo, ¿no? El cableado, respaldo de energía, NVRs, cámaras y el almacenamiento. Pero bueno, después nos platicó Israel, ¿no? Piensen todo lo que pueden hacer y las interesantes preguntas que vi acá en el chat sobre detecciones, búsquedas y demás. ¿Cómo
¿Cómo necesito que sea el almacenamiento? Pues de entrada, que sea 24/7, igual que mi sistema de videovigilancia, ¿no? Aquel vecino que me dijo desde la sudadera roja, pues no le puedo decir que, pero es que a esa hora apagué el sistema porque me fui a dormir. Pues evidentemente no, ¿no? Entonces pasa con una computadora que se tiene que encender y apagar. Los discos duros para videovigilancia no se deben apagar nunca, igual que el sistema, ¿no? Las cargas de trabajo son muy, muy intensas. Archivos de video, ustedes lo deben saber, son los archivos más grandes que se generan actualmente como archivos individuales. Y los paquetes de información también son bastante complejos porque traen no solamente la imagen, pueden traer sonido. En estos casos que vimos, pues van a traer algún tipo de analítica. Entonces, las cargas de trabajo son muy, muy intensas, ¿no? ¿Dónde se instalan? ¿No? Pues en ambientes totalmente diversos. Un disco duro de computadora regularmente pues, se instala donde hay personas, ¿no? Y la temperatura, la humedad, los ruidos, pues es relativamente controlado. El grabador lo voy a instalar en algún lado donde nadie le pueda hacer daño, lejos del alcance, donde nadie le pueda meter mano, borrar archivos o dañarlo, o inclusive si tengo un arreglo de discos ligado a ese sistema, pues no siempre va a estar en un centro de datos con controles de humedad, temperaturas y niveles de ruidos, sino que las condiciones son muy desafiantes regularmente, ¿no? Y también que los discos duros de videovigilancia deben estar hechos para grabación y para analítica, ¿no? Un disco duro de cualquier otra familia, pues debe de tratar información de todo tipo. Si el disco duro de videovigilancia solo se va a usar para estos videos de analítica, pues que se enfoque en tratar esa información así como tal, ¿no? Y este último punto, tal vez el más importante para la plática que nos trajeron hoy tus amigos de DAGUA, es la escalabilidad y el crecimiento, ¿no? Vi que los más pequeños NVRs solo crecen hasta dos discos duros, hasta los más avanzados que les pueden poner 8. Un disco duro de videovigilancia ya debe estar listo para tolerar esto. Entonces, bien, bien importante estos puntos en consideración cuando estén pensando en el almacenamiento, en el disco duro que le van a poner a los sistemas de sus clientes. Ahora sí, ¿qué tiene Skyhawk para ustedes? Sigue ahí para ustedes. Es la familia Skyhawk. Los van a identificar, los logos son azules, blancos, diferentes a los verdes que normalmente tiene Seagate, rojos que tenemos para NAS y otras familias que hay, ¿no? Vigilancia optimizada, ¿no? Este disco duro no tiene que ser una fuente de calor excesivo, consumo de energía excesivo y demás, sino que debe integrarse a la forma de funcionar de los grabadores y a las cargas de trabajo que está teniendo. Entonces, encendido permanente, bajo consumo de energía y demás. Y adicional, tiene materiales resistentes al deterioro muy superiores a los discos duros convencionales que anteriormente se usaban para videovigilancia, que eran los mismos de computadora, ¿no? Acá ya son materiales robustos, materiales específicos para evitar corrosiones en caso de altas humedades, en caso de alto calor o bajas temperaturas y demás. Los materiales ya son específicos para resistir condiciones complicadas y estar encendidos todo el día. Adicional a eso, ¿no? Ya los materiales muy bien, estar encendido y demás, pero ¿qué le dice adentro del disco que es un disco de videovigilancia y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues también están hechos para unas cargas de trabajo. Este indicador se mide en terabytes por año, que es las veces que se puede reescribir la información dentro del disco, ¿no? Un disco así trabaja, guarda información, alguna la desecha, alguna la manda a almacenamiento de largo plazo y demás. Entonces, la capacidad de reescritura es muy alta. 180 terabytes, será mucho, será poco, para darles el contexto, un disco duro muy bueno, como los de Seagate, Barracuda, de computadora, la carga de trabajo es de 55 terabytes por año. Entonces, estos discos de la línea regular ya se van a 180 terabytes por año, que es tres veces, un poco más de tres veces, la carga de trabajo que soporta un disco de computadora. Y adicional, bueno, pues tenemos el mejor NVR de tantos canales, y le puedo poner cualquier tipo de cámaras dependiendo de cada lugar donde esté la vigilancia y la analítica. Bueno, por cada disco Skyhawk que tengan en un arreglo, pueden manejar 64 cámaras. Oye, pero es que mi cliente ya subió a 128. No te preocupes, pones un segundo disco y entonces agregas otras 64 cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que 64 fuentes simultáneas pueden estar siendo administradas por el disco y guardando la información de la mejor manera. Que los archivos estén íntegros,
que no se pierdan cuadros que hace que se vean pausados, que no se pierdan pequeños cuadros de información cuando estoy viendo la imagen, o que no estén empalmados el audio y el video, eso también normalmente es causado por un mal almacenamiento. Estos discos están hechos ya para solventar todos estos problemas desde la grabación, ¿no? A todo esto, ¿quién es el cerebro que controla todas estas funciones de los mejores discos que hayan visto para videovigilancia? Pues es un firmware. Es como un pequeño sistema operativo que está dentro de cada uno de nuestros discos Skyhawk y es precisamente quien le dice a los discos cómo funcionar, al parasito, al actuador, a los sensores de vibración, cómo absorber o no emitir vibraciones, cómo recibir la información, los paquetes de archivos que son videos, alinearlos y guardarlos pues uno detrás de otro para que la información esté íntegra, ¿no? Se llama Image Perfect y es precisamente el cerebro detrás de todo esto que sucede dentro de un disco duro, ¿no? Y también la eficiencia, les platico un poquito, pero están hechos para una gran eficiencia en el consumo energético, en la emisión de vibraciones y en la emisión de calor, ¿no? Tienen un pico de arranque y después de ese pico empiezan ya a trabajar de manera continua y el consumo de energía ahí sí es muy similar al de un disco duro de computadora. Entonces, no por estarle metiendo más discos a un sistema, pues se va a incrementar el consumo de energía o la emisión de calor y cosas así. Estos discos, y tenemos los manuales y demás que les pueden decir en qué condiciones pueden trabajar y cuáles son los consumos y las emisiones máximas y promedio que hacen. Entonces, muy tranquilos cuando ofrezcan estos discos, sabiendo que no van a ser un gasto excesivo o un problema para el sistema que está instalado, empezando en el NVR, ¿no? Adicional a esto, también tenemos, ya les digo, hablando mucho de los arreglos, porque fue la parte más interesante que nos platicó Israel, pues ya administrar varios discos dentro de un sistema, pues es como administrar varias cámaras de diferentes tipos, ¿no? Hay que darle a cada uno sus parámetros, hay que ver cómo está cada una, si falla alguna, pues no se va a detener todo el sistema porque algún elemento está presentando fallas o no funcionando correctamente. Entonces, tenemos una plataforma de las que les voy a platicar ahorita un poquito más adelante, que se llama Gestión de la Salud en español o Health Management en inglés, y nos permite, en conjunto con los NVRs de DAWA, tener monitoreo en tiempo real, constante y permanente, de cómo está el estado de cada uno de los discos, no importando que tengan arreglos tan sencillos como poner dos que se vean como uno, o tan grandes como que sean 8 discos y 4 se ven como uno, y otros 2 son respaldo, y otros 2 están haciendo otra cosa en otro sistema, ¿no? Tan complejos o tan simples como lo quieran, Health Management monitorea todos los discos en tiempo real. Y toda nuestra familia Skyhawk, absolutamente toda, tiene 3 años de garantía. Materiales robustos, que sabemos que van a estar en condiciones difíciles, cargas de trabajo impresionantes y van a estar encendidos 24/7. Aún así, sabemos lo bien que están hechos y se van todos con 3 años de garantía en materiales y fabricación para que nuestros clientes y ustedes estén tranquilos cuando estén ofreciendo, oye, las cámaras también tienen 3 años y a lo mejor el cableado tiene 1, pues los discos duros comparten esos 3 años de garantía para que los clientes estén tranquilos y ustedes sepan que están instalando una solución completa, ¿no? Acá el resumen y algunos puntos que no estaban ahí. Primero, las capacidades de esta familia va de bajas a media, desde 1 hasta 8 terabytes, con un balance de carga, esto es bien importante, de 90% de escritura contra 10 de lectura. ¿Por qué este balance y por qué el sistema operativo, el disco, le va a decir que esté optimizado para esto? Porque las cámaras que solo hacen videovigilancia, solo graban videos, todo el tiempo están grabando y las consultas pues realmente son muy pocas, ¿no? Oye, la persona de la sudadera, pues como que entre, no, pues estuvo como entre 9 y media y 10, de 24 horas del día, pues voy a consultar esa media hora nada más, ¿no? Oye, las alertas que me llegaron de movimientos o lo que sea, pues solamente voy a consultar esos pequeños pocos minutos donde hubo las alertas. Entonces, por eso este balance 90-10, ¿no? Trae el firmware Image Perfect, que es una maravilla de la tecnología, que hace que todos los componentes trabajen en conjunto para el fin último de que nuestros clientes reciban sus archivos justo como las cámaras se los están entregando, con la resolución, con el sonido, con todo lo que viene en contenido, ¿no? Las cargas de trabajo, les hablé 3 veces, triplican la capacidad de trabajo de un disco duro de computadora. Suena lógico, si una computadora está encendido 8 horas al día
y estos sistemas 24, pues el triple es sobrado y más que suficiente, ¿no? 64 cámaras por cada disco que haya en el sistema, esténse tranquilos, pueden agregar cuantas cámaras de cuantos tipos quieran a los sistemas de los clientes y no van a tener que reemplazar el disco duro o no van a tener que cambiar el tipo de disco duro si comprarlo de computadora. Instalen uno de estos desde el principio y el cliente puede crecer hasta donde quiera y en el mejor de los casos crecerá en cámaras, pues crecemos en discos duros y agregamos 64 fuentes más soportadas por cada disco que añadimos. 16 bahías de soporte, lo vimos, creo que alcancé a escuchar que el máximo era de 8, entonces estamos sobrados en esto. En caso de que el cliente quiera empezar a hacer más complejo su sistema, nuestros discos puedes poner hasta 16 en un mismo sistema y van a trabajar todos en conjunto, ¿no? Sensores de vibración para evitar ser afectados por las vibraciones externas y también que a la hora de emitir un pico de trabajo, demás, del disco, no emita vibraciones excesivas que afecten a otros componentes del sistema, incluyendo otros discos duros. Health Management, la plataforma de monitoreo que ahorita les platico, ya saben que están hechos para durar 1 millón de horas de trabajo continuo. Hagan la cuenta, 1 millón entre 24 por 365, son los más de 100 años que están hechos para durar estos discos. 3 años de garantía y los componentes resistentes a la corrosión. Les digo, es bien importante. En México, de norte a sur, tenemos toda la gama y variedad de climas. Entonces, no sabemos dónde va a acabar cada disco y entonces todos están hechos para soportar condiciones de temperaturas y humedades muy altas hasta humedad muy baja con fríos y picos de frío y de calor y demás. No se preocupen, el disco duro no les va a dar problemas por eso, ¿no? Y también traen 3 años del servicio de rescate de datos. Esto es bien, bien interesante. Ahorita lo voy a platicar más a detalle, pero nada más piensen si alguna vez un cliente ha perdido un disco por una descarga eléctrica, por un defecto de fabricación, o sea, una garantía, o si ha habido un incidente dentro del sistema que derramaron un líquido, lo estaban moviendo y se cayó al piso. Cualquiera de esos casos, los discos duros normalmente se dan por perdidos junto con la información de los clientes. Pues acá en Seagate les voy a platicar de este servicio de rescate de datos sin costo para nuestros clientes de Skyhawk. Y ahora tenemos otra familia, la familia Skyhawk específica para inteligencia artificial. Entonces, ya recorrimos los ejemplos que nos platicó Israel, entonces me voy a pasar muy rápido esto. Voy a preferir enfocarme en todo lo que les prometí de la gestión de la salud y el rescate de datos. Pero, pues aquí hay unos ejemplos básicos, muy básicos, para que no piensen que la inteligencia artificial es algo fuera de nuestras ciudades o de nuestro país, que es para empresas de otro tipo o economías de otro tipo. Ya esto hoy está pasando. El reconocimiento facial antes se tenía que hacer con un monitorista detrás de una pantalla dando accesos o vigilando que no se metieran a donde no debían. La toma de temperatura, pues acá en México nunca habíamos necesitado esto hasta que empezó la pandemia, entonces ya hoy son más comunes y empezarán a ser cada vez más comunes, ¿no? El tráfico igualmente, ¿no? Se mide los niveles de tráfico o se da seguimiento a vehículos y demás de manera visual, todavía pasa en muchas ciudades acá en México, pero ya poco a poco la inteligencia artificial empieza a ser muy fácil para nosotros. Y finalmente el conteo de personas, ¿no? Conteo de personas creo que existe desde que existen las cámaras de videovigilancia, donde siempre a alguien le va a interesar saber cuántas personas estuvieron en un lugar dado. Y ahora con las nuevas restricciones, la nueva normalidad, pues ya vamos a necesitar cumplimiento de aforos, cuánto tiempo se quedan en un lugar las personas, cuántas entran, por cuántas salen, si deberían o no estar ahí, dependiendo de sus horarios de entrada, de salida y días que deben asistir. Un montón de usos que ya se le pueden dar a esto, ¿no? Entonces, ahora sí, los discos de inteligencia artificial, les voy a platicar nada más las diferencias que tenemos con la familia anterior. Las capacidades ya son medias a muy altas, ¿no? Desde 8 hasta 18 terabytes. Entonces, no importa cuántas cámaras tenga el cliente, cuánta información esté consiguiendo y durante cuánto tiempo la quiera guardar, nosotros en Seagate vamos a tener una solución adecuada para ellos, evaluando bien ese tiempo que quiere guardar, cuánta información está generando, qué tipo de analítica le está haciendo y demás, ¿no? Tiene el mismo sistema operativo, firmware que se llama Image Perfect, pero acá fíjense en este detalle que en la familia anterior el balance de lectura y escritura era 90-10. Les expliqué por qué.
Acá el balance es 50% y también les voy a explicar por qué. 50 y 50, porque la misma información que recibe un sistema con inteligencia artificial es la misma información que los analíticos están requiriendo para ser analizada, ¿no? Entonces piensen en la entrada del centro comercial que les platiqué hace rato. Podemos poner 3 o 4 cámaras viendo a la misma entrada, desde adentro, desde afuera, de lado y de lejos. Esa misma imagen la tengo que estar guardando en video, como video solo, crudo, y entregándola para ser analizada, porque a lo mejor cada una de esas cámaras, una está tomando temperatura, la otra está contando, y la que está más lejos, pues está haciendo algún otro tipo de analítica. Entonces, el balance es 50-50, precisamente porque sabemos que toda la información va a ser analizada. Entonces, el disco, esta familia de discos está optimizada para ese balance de carga, ¿no? Les platiqué las cargas de trabajo, 55 de un disco duro de computadora, que es muy bueno, 55 terabytes, 180 terabytes por año en la familia Skyhawk regular, y acá nos vamos a 550 terabytes por año, 10 veces la carga de trabajo soportada por una computadora y 3 veces la carga de trabajo soportada por la otra familia de Skyhawk, ¿no? Sabemos que son los analíticos archivos de uso mucho más intensos, de consulta mucho más recurrente, entonces sabemos que esta carga de trabajo es más que suficiente para eso, ¿no? Las mismas 64 cámaras por cada disco que vayamos poniendo en el arreglo, entonces sus clientes pueden crecer hasta donde quieran y ustedes ofrézcanlo con confianza que este almacenamiento ya está listo para crecer con ellos, ¿no? Y además de soportar 16 discos en un arreglo, también soportan 32 transmisiones adicionales de inteligencia artificial, por lo mismo que les dije. La misma imagen puede estar siendo analizada por varios elementos, ¿no? Temperatura, reconocimiento facial, conteo, cualquier tipo de analítica que tengan biométricos. Ya nosotros recibimos hasta 32 señales y estamos listos para trabajar con eso, ¿no? Comparte sensores de vibración, Health Management, que ahorita les platico. Acá el tiempo para el que están hechos para durar, el tiempo promedio antes de presentar probables fallas. En la familia anterior era de 1 millón de horas, hicimos la cuenta y 107 años por ahí. Acá ya es 1.5 millones de horas. Son más robustos para cargas de trabajo más intensas y están hechos para durar más, ¿no? Si hacen la misma ecuación, son 170 y tantos años otra vez. 3 años de garantía, componentes resistentes a la corrosión por las condiciones y el servicio de rescate de datos, que en este segmento se vuelve aún más importante. Estos clientes con analítica tienen que guardar su información durante mucho más tiempo para poder hacer comparaciones y obtener análisis útiles, ¿no? Oye, ¿cómo estuvo el aforo a mi centro comercial en el Buen Fin los 2 años pasados? Pues necesito 2 años de información, ¿no? Oye, ¿cómo está el tráfico ahorita que pasamos del semáforo rojo a naranja en las avenidas principales de cada ciudad? Pues necesitamos el histórico de muchos meses para saber cómo ha estado el aforo de vehículos y poder compararlos después de que el sistema los cuente. Como esos ejemplos, el rescate de datos acá se vuelve bien, bien importante para nuestros clientes, ¿no? Ahora sí, les prometí que les iba a contar sobre la plataforma que monitorea en tiempo real los discos duros, y es esta, Health Management o Gestión de la Salud. Si tienen un sistema de agua compatible, que normalmente son de los niveles medios y altos, donde regularmente aparte se instalan arreglos de discos, teniendo uno de estos de agua, más uno de nuestros discos Skyhawk de cualquiera de las dos familias, a partir de los 4 terabytes, esto es importante, 1, 2 y 3 terabytes no pueden acceder a esta plataforma. Tenemos otras herramientas de monitoreo no tan sofisticadas, pero sabemos que esas capacidades normalmente no se instalan en arreglos de más de 2, y entonces es más fácil monitorearlos con las otras herramientas. Acá los discos de 4 teras en adelante ya están siendo monitoreados, ya se activa la plataforma cuando lo están instalando. Es nuevo el sistema de cámaras, el NVR, DVR, instalan el disco duro, les dice, pregunta si es nuevo, hace unas pocas configuraciones y les pregunta si quieren activar el Health Management, le dicen que sí. Entonces, estas plataformas de monitoreo, pues normalmente tienen 3 características muy generales, ¿no? La primera, pues que hay que pagar, una licencia para estarlo usando y adicional hay que pagar por los usuarios. Después, hay que pagar una capacitación para esos usuarios
Y después, pues hay que tener una póliza de mantenimiento vigente para tener acceso a la versión más reciente del programa, para poder contactar con soporte técnico, recibir actualizaciones y demás. Bueno, nuestra plataforma Health Management tiene esas mismas tres características, pero todas son sin costo para nuestros clientes. Entonces, si tienen un sistema de agua compatible, tienen un disco duro de 4 teras en adelante, tienen acceso a usuarios ilimitados de la plataforma, capacitación en línea que se hace en unas poquitas horas, 3 o 4 horas, cuando mucho, y es una aplicación web. Entonces, siempre tienen acceso a la versión más reciente del programa y directamente de esta plataforma pueden contactar con soporte técnico de Seagate en caso de que algo se complique de más o algo no sepan cómo resolverlo. Ahí mismo, en línea, se conectan con soporte técnico de Seagate. Y estas pantallas que ven aquí son pantallas reales, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver que hay 12 discos, todos están en verde y no pasa nada. Prevención. La etapa de prevención estamos monitoreando. Específicamente con DAWA son 300 indicadores diferentes. 300 indicadores diferentes. ¿Para qué sirven tantos indicadores? Sirve para que el sistema detecte combinaciones que pudieran presentar problemas, ¿no? A lo mejor la temperatura sube un poquito y la temperatura solita que suba no es un problema. Pero si adicional a la temperatura sube un poquito, la integridad de la señal no es la idónea o el nivel de vibración es alto, cualquiera de esas combinaciones, el sistema es tan inteligente que sabe que puede ser indicador de una falla que viene para el futuro. Entonces, nos da las alertas y nos recomienda ya la intervención, nos dio la alerta y nos recomienda acciones. En este caso, bueno, pues hay que revisar la temperatura ambiente porque a lo mejor ese pico de temperatura no está siendo causado por el disco, sino por el ambiente. A lo mejor es el disco que está en medio de un arreglo, quién sabe, ¿no? Pero así como ese, hay un montón de diagnósticos que se pueden correr para la intervención, ¿no? Entonces, antes de que presente fallas, yo ya sé que el disco duro está presentando un comportamiento que puede ser un problema. Y después viene la recuperación. Esa recuperación es, ya hubo una pérdida catastrófica, ni modo, pasa una descarga, un defecto del disco, algo puede haber pasado, pero es un sistema de videovigilancia. Yo aquí les he estado diciendo que esos no se pueden detener porque no sé cuándo va a pasar algo o la gente no deja de entrar y no puedo dejar de tomar temperatura ni contarla ni nada. No se preocupen, este sistema y esta plataforma nos permite mover la información que esté contenida en el disco dañado, moverla a otra parte del sistema, reemplazar, avisarnos cuando se puede reemplazar ese disco duro en caliente, o sea, quitarlo sin apagar el sistema, poner otro que esté funcionando bien y entonces restaurar la información que estaba ahí contenida para que el sistema siga funcionando normalmente y ese disco duro ya lo puedo mandar al rescate de datos o lo puedo mandar a reciclar, lo puedo mandar a garantía, lo que sea que aplique en ese momento. Entonces, acuérdense, solo por ser DAWA, clientes de DAWA y discos de 4 teras en adelante, tienen acceso a esta plataforma. Y acá Vicente nos está preguntando, ¿puedo adquirir los discos por separado? Sí, sí, por supuesto. Acá estamos hablando con DAWA, pero tenemos, ay, ahorita voy a sacarlos, pero tenemos mayoristas conjuntos como TBC y CT Internacional y CDC, que venden los discos duros Skyhawk de Seagate, venden los sistemas de DAWA. Ya estamos trabajando en tener paquetes conjuntos, bundles, donde algunos sistemas de DAWA ya traigan el disco duro adecuado, que sabemos que es compatible de las capacidades que más se venden. Pero sí, si tú quieres un sistema que a lo mejor no es tan grande y quieres un disco grande de 4 teras porque quieres esto, de 8 teras porque tu cliente va a guardar mucha información, sin problema con los mayoristas conjuntos que tenemos en DAWA y Seagate, los puedes adquirir, ¿no? Al rato, ahorita pongo mi correo electrónico. Si no sabes dónde hay o quieres saber la disponibilidad de modelos específicos y demás, me mandas un email y yo te respondo dónde se pueden conseguir, Vicente. Gracias por la pregunta. Ahora, Carlos, pregunta si los DVRs y NVRs soportan discos estáticos o discos de estado sólido. Todavía no, todavía no. Esa plática de los estados sólidos es bien, bien interesante porque pareciera que los fabricantes, vamos a decir, tradicionales de discos mecánicos, nos da miedo que se van a acabar estas familias de mecánicos por los sólidos. En Seagate tenemos de las dos familias para otros usos,
pero ya tenemos discos de estado sólido para empresas, o sea, capacidades grandes, prestaciones grandes. Tenemos discos duros mecánicos y sólidos en uno mismo, o sea, híbridos. Y más o menos calculamos que al menos unos 10 años más vamos a poder tener convivencia entre los dos. Entonces, la respuesta directa es no, todavía no soportan discos de estado sólido, pero sé que ya vendrán, ¿no? Busquen información de Seagate. Ahorita al final les voy a poner información de un evento que tenemos el 30 de marzo, nuestro evento global, donde hablamos de todas las innovaciones. Y ahí va a venir la historia que estamos viendo a futuro para los discos sólidos, ¿no? Para adelantarles, antes de 2025 vamos a tener un disco duro de 50 teras listo, y antes de 2100 vamos a tener discos duros de 100 terabytes en el mercado. Entonces, vemos futuro en los mecánicos y seguimos trabajando con estados sólidos. Todavía las capacidades no son tan grandes en estado sólido, los precios también son mucho más altos que los discos mecánicos, y la integridad de la información, o sea, los ciclos de regrabado que tienen son todavía muy bajos comparados con los mecánicos. Entonces, en cuanto a estado sólido resuelva eso, aquí voy a estar yo platicándoles de los estados sólidos Skyhawk para los sistemas de DAWA seguramente, ¿no? 2100, me dice Jorge, pero no me equivoqué, para 2030, 100 terabytes, discos de 100 terabytes, a lo mejor lo hablé muy rápido. Gracias por la observación. En 2030 ya tendremos discos de 100 terabytes. Y ahora sí, el servicio de rescate de datos. Esto es una maravilla. Ya les puse el ejemplo de cuando un cliente pierde un disco, normalmente es adiós esa información y ojalá hayas tenido un respaldo en otro lado, y si no, pues adiós. Bueno, Seagate, para sus clientes de discos de 2 terabytes en adelante, bien importante, 2 terabytes hasta 18 que hay ahorita, 20 que ya estamos lanzando, 50 y 100 que van a venir en el futuro, ya incluyen 3 años, igual que la garantía, 3 años de rescate de datos. Pero no está ligado a la garantía, ¿no? Puede haber sido un problema de garantía, que el disco estaba funcionando, de repente empezó a hacer un ruido, se calentó y dejó de funcionar, y pues, normalmente será un asunto de garantía. Pero también pudo haber sido un problema externo, una descarga eléctrica, un accidente con líquidos, a la hora de manipularlos, les digo, se cae o lo que sea, cualquier, una inundación, un incendio, cualquier cosa que provoque la pérdida del disco, aplique el servicio de rescate de datos. ¿Cómo aplica? Hay dos maneras. La gran mayoría de las veces, el 80% de las veces, el disco duro, al ser conectado nuevamente, se detecta la unidad, aunque no se vea la información. Si ese es el caso, que les digo, pasa el 8 de cada 10 veces, se conectan a soporte técnico en línea, con el disco duro ahí enfrente conectado, se conectan, les mandan una liga para descargar el software de escaneo, hace el escaneo del disco, recupera la información y en el dispositivo desde donde lo estén haciendo, ahí pueden descargar la información, ya sea en una nube, donde ustedes quieran, 80% de las veces. En el otro 20% de las veces la pérdida es tan catastrófica que el disco ya no es reconocido. Puede ser, si fue un incendio y los conectores se quemaron, pues ya no hay manera ni siquiera de verlo y demás. Pero si lo conecto, ¿no?, si se puede, y no se ve ni el disco ni la información, por supuesto, entonces ahí aplica recuperación en laboratorio. Acuérdense que les dije que todo esto es sin costo para nuestros clientes de Skyhawk. Entonces, cuando levanten el reporte, se vea que no es detectado y les den indicación de mandarlo al laboratorio, Seagate les va a dar una guía de UPS para que con esa guía lleven el disco físicamente a la oficina más cercana de UPS y ellos se van a encargar de que llegue al laboratorio adecuado de Seagate. Para México normalmente es Estados Unidos. Son laboratorios estériles, seguros, donde la gente que trabaja ahí tiene controles de confianza, revisiones de antecedentes. Les digo, el ambiente está muy controlado para que no se dañe la información cuando se abran los discos. Y el contacto con el disco, con la información de los clientes, realmente son muy pocas personas. Ellos harán lo que tengan que hacer, abrirán el disco pista por pista, sacarán la información, la ponen en una nube privada y le mandan a quien levantó el reporte y estaba en posesión del disco, un usuario y una contraseña de un solo uso y con vigencia, ¿no? Entonces, tienes una semana para descargar esta información que recuperamos y si no, sigue la borra para que la información de nuestros clientes no esté por ahí rondando, ¿no? Entonces, ya, usuario, contraseña, descargan la información donde ustedes quieran y ahí se cumplió
este servicio del rescate de datos. Entonces, bien importante esto, nadie en el mundo se los puede ofrecer, ningún otro fabricante lo puede hacer, y si buscan proveedores locales de rescate de datos, pues cada ciudad tiene uno o varios, pero pues implica varios problemas como darle tu información de videovigilancia a alguien que conociste en Google, ¿no? O pagar por ese servicio, pues es un negocio a quien contacté, me va a cobrar por la recuperación de megabyte, gigabyte o lo que sea. Entonces, consigue y todo eso lo tienen sin costo. Entonces, ya tenemos dos cosas, dos funciones muy importantes, el gestor de la salud, solo por ser clientes de Dagua y de Skyhawk, y el servicio de rescate de datos por ser clientes Skyhawk en discos a partir de 2 terabytes, ¿no? Ustedes lo pueden incluir en sus pólizas de mantenimiento como la garantía de las cámaras, garantías del NVR, del cableado, de los discos, y adicional, un servicio de rescate de datos, que es como la última línea de defensa en caso de una pérdida catastrófica. Entonces, pongan mucha atención en esto, llévenselo muy bien, pidan más información si es necesario, y contacten con nosotros para esto, ¿no? Entonces, ahora sí, ya la conclusión de esto es la integración con Dagua es muy natural. Tenemos probados todos los dispositivos de Dagua con todos nuestros discos. Tenemos tablas de compatibilidades en ambas marcas. O sea, si van a la página de Seagate y buscan las compatibilidades, ahí aparece el estado Dagua y un montón de familias. Le ponen qué modelos tienen y le sale qué discos duros son compatibles de Seagate. Pero también si van a la página de Dagua, y esto es lo que les quiero ver, estos dos sitios son de Dagua, ya estamos listados nosotros como Seagate como aprobados y compatibles con los sistemas que ellos fabrican. Entonces, ya si el fabricante de los sistemas en los que ustedes confían también confía en nosotros, pues no pueden equivocarse, ¿no? No hay manera de que a la hora de instalarlo no se vio, no estoy viendo la capacidad, se ve diferente, los archivos no se guardan bien porque no se hablan, todos los protocolos y eso ya están avanzados en conjunto con Dagua, ¿no? Y esta familia que les platiqué, pues es la familia Skyhawk, pero normalmente los sistemas más grandes y complejos y que incluyen inteligencia artificial sobrepasan la capacidad de almacenamiento por varias razones, ¿no? La primera, pues puede ser que ya no quiero usar esos discos de videovigilancia. Son muy buenos para capturar información, pero para el almacenamiento a largo plazo, pues prefiero utilizar otro tipo de almacenamiento. También en Seagate tenemos discos para NAS o discos para data centers de cualquier tamaño, donde esa información de videovigilancia y analítica puede ser almacenada en el largo plazo para ser consultadas con otros sistemas, ¿no? Entonces, tenemos Iron Wolf para NAS y Exos para data center. No se preocupen, con Seagate siempre van a tener la solución adecuada, ¿ok? Y finalmente, para que espero haberlos dejado muy interesados y haberlos dejado con ganas de aprender más de Seagate, también en Seagate, para ustedes, tenemos esta plataforma. Es como la Universidad Seagate, ¿no? Se llama Seagate Champions. Todos nuestros partners pueden entrar. Solamente tienen que registrarse con un correo empresarial de preferencia. Sí se pueden registrar con el correo Hotmail, Yahoo y demás. Pero, pues, luego a la hora de cambiar los premios a los que son acreedores, puede haber problemas. Regístrense con un correo de dominio empresarial y ahí van a encontrar todos los materiales de todas las familias de Seagate, ¿no? A lo mejor no les interesa la línea de videojuegos ni la de externos, pero sí la de data centers, sí la de NAS, por supuesto la de videovigilancia. Todas nuestras familias de productos está la capacitación ahí. Desde cursos solitos, pequeñitos, que duran 6-8 minutos, hasta certificaciones completas que implican videos, exámenes y demás. Y pueden salir con una certificación en sistemas de almacenamiento, en arreglos RAID, un montón de cosas que pueden hacer. Entonces, entren, por favor, a seagatechampions.com. El link va a ir acá y más tarde les haremos llegar copia de esta presentación para que aprovechen. No tiene absolutamente ningún costo, no hay mínimo, no que solo si me compras. No, nada. Entren, empiecen a hacer sus cursos y cuando vayan juntando los puntos, hay una tienda en línea ligada a esta plataforma donde pueden cambiar premios de lo que ustedes quieran. Es como un mercado libre chiquito ahí dentro. No nada más van a cambiar cosas de Seagate, ¿no? Y una pluma o una playera como esa que trae, sino es una tienda en forma y los puntos que hagan por hacer sus cursos y terminar certificaciones los pueden cambiar por eso.
Ya, finalmente, este es el grupo que trabajamos acá en México. Tenemos un director regional que es para México y varios países, acá en la Ciudad de México. Luego sigue Raimundo Rodríguez, que es el de marketing. Cuando quieran hacer campañas con sus clientes, cuando quieran hacer algo con sus mayoristas o directamente con Dagua, él es quien nos puede ayudar. Ana Cruz, nuestra gerente de ventas, que es la relación con mayoristas. Juan Carlos Policarpo estuvo al principio de la presentación, se tuvo que salir porque él está dando una presentación también ahorita que empezó a las 11. Y finalmente yo, Pedro Fernández, encargado de la división de almacenamiento para videovigilancia, que son pues básicamente los Skyhawks. Todas sus preguntas, dudas que tengan platicando con los clientes, si quieren que hablemos con un cliente directamente, podemos hacer una presentación específica para cada uno de ustedes. Si quieren una capacitación para sus empresas de, oye, yo tengo varios grupos de vendedores en muchos lados y son muy buenos para vender de agua, pero siempre nos falla el almacenamiento, vengan con nosotros y les podemos hacer una capacitación específica para ustedes por geografía, por vertical o por la familia de agua que estén comercializados, ¿no? Acá les dejo mi correo en el chat para que me puedan escribir cuando ustedes quieran. Este es el espacio de las preguntas, pero creo que las han ido haciendo. Entonces, mejor les dejo la información primero de... Este es el evento de Seagate anual, ¿no? Afortunadamente, por necesidad, va a ser en línea. Pero digo afortunadamente porque normalmente estos eventos no estaban hechos para ser transmitidos en línea. Entonces, si no ibas, te perdías de muchas cosas, ¿no? Actualmente, el 30 de marzo... vamos a tener nuestro evento de Seagate. Todo el futuro del almacenamiento va a estar ahí. Van a encontrar los sistemas más de avanzada, más complejos, almacenamientos muy especializados, lo de las nuevas capacidades que les estuve platicando, un montón de cosas. Es todo en línea. Por supuesto, no tiene costo. Solamente tiene que estar registrados para hacerlo, ¿no? Me pregunta Israel si puedo mandar la liga para el registro. Claro que sí. Mira, deja... la copio de aquí mismo y la pongo ahí en el chat. Ahí está en el chat. Gracias. Gracias por el comentario. Y otra cosa que les quiero platicar. Nosotros como Seagate México, Latinoamérica, tenemos series de webinars en español de todas las familias de Seagate, ¿no? Precisamente Juan Carlos se tuvo que salir para dar la de marzo, la está dando actualmente, pero el siguiente mes tenemos esta línea Enterprise Exos, que les dije, es almacenamiento de grandes capacidades y de grandes prestaciones. Nuestros discos Skyhawk son de revoluciones por minuto entre 5,900 y 7,200. Exos ya tiene una familia que son de 15,000 revoluciones por minuto. O sea, manejan una cantidad de información impresionante, ¿no? Y en mayo viene la familia FireCuda, que son unidades de estado sólido para PCs, ¿no? Entonces, van a estar bien interesantes. Aquí está el correo de Juan Carlos. Mándenle un correo y él les hace el registro. Ahí sí es importante que se registren directamente con él porque pues lleva el control y, digamos, la calidad de los asistentes que están yendo ahí, que no sea nada más por entrar o algo así. Entonces, ahora sí, si tienen más preguntas, este es el momento, y si no, nos pasamos un poquito del tiempo, pero espero que la información que les dimos Israel y yo haya sido de su interés. Nuevamente agradezco a Dagua por permitirme estos foros platicar con ustedes. Sé que cuando hay un problema con videovigilancia, si los archivos no se ven bien o se ven pausados o la resolución que se ve en el archivo no es la que da las cámaras, 75% de las veces eso es causado por el almacenamiento. Entonces, antes de revisar, bajar las cámaras para revisarlas, revisar el cableado, el ancho de banda, lo primero que tenemos que estar seguros es que el almacenamiento fue el adecuado para videovigilancia. Y les digo, 3 de cada 4 problemas se van a resolver o no se van a presentar solo por eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias, Israel. Ahora les tengo que dar el control.
Muchas gracias, Roberto. Gracias, Miguel Ángel. Y también gracias, Alfredo. Gracias. Gracias a ustedes. De verdad, creo que ha sido su interés. Acérquense con nosotros, con sus mayoristas, con DAWA. Bien, bien interesante. Ahora, Rodrigo, también muchísimas gracias. Les digo, tomen mis datos. En cualquier momento podemos platicar más a fondo, ¿no? Porque hay funciones como el firmware. Es una hora completa de platicarles todo lo que hace. Muchas gracias, Pedro. No, hombre, gracias, Abril. Gracias a ustedes. Gracias por la presentación y por aclarar las dudas, porque vimos que hubo muchas ahorita. Eso estuvo súper padre. Exactamente. Súper, súper. Entonces, vamos dejo de a compartir. Iniciar. Y porfa, para poderles compartir aquí. Bueno, espero hayan puesto muchísima atención a Israel y a Pedro, porque vamos a hacer una dinámica en Kahoot. Veo algunas caras conocidas. Les comento brevemente, vamos a entrar desde la aplicación que pueden descargar desde su App Store o Google Play. O si no, ingresando desde el buscador de su teléfono, pueden entrar a kahoot.it. ¿Vale? Voy a ir compartiendo para ir viendo el jueguito. Vamos a ver. Después, bueno, tengo el panorámico, no, está cambiando un poquito más la panorámica. Un momentito. Un mapa táctico inteligente, el mapa táctico, no me gusta más la palabra, para hacerle cuando hay más movimiento. Un momento, porque esta ya se trabó. Ok, mientras acá seguimos en el chat. Sí. Listo, a ver, vamos a... Súper. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver el pin? Vamos a ingresar este pin en el juego. Les platico brevemente, si no han jugado, es una, súper sí se ve, es una dinámica muy sencilla. Ustedes, como les dije, descargan la aplicación o desde el buscador de su celular, ponen kahoot.it, ingresan el PIN y para iniciar es, yo les voy a estar desplegando una serie de preguntas, van a ser 8 en total y van a haber 4 opciones de respuesta, en algunas van a venir 3. La respuesta que ustedes consideren que es la correcta, la van a seleccionar el color desde su móvil, ¿vale? Vamos a dar unos 5 minutos más para que se puedan conectar todos los que estuvieron escuchando. Las preguntas son muy fáciles, la verdad. Vamos a ver qué tanto tenemos en el día. Vamos a poner la musiquita para que no, para hacerlo más ameno. Super, llevamos 13. Muy bien, Irving. Thank you.
Ok. ¿Qué dice el público? ¿Damos unos 5 minutitos más o 3? 2 minutos. ¿Terminen 2 minutos? Para que se terminen de registrar. Es que siempre hay alguien que es la primera vez. Sí. Todos hemos estado ahí de que, ay, ¿cómo le bajo? ¿Cómo le pongo? Mira, siguen entrando, ¿ves? Sí, de preferencia, por favor, coloquen bien su primer nombre y su segundo nombre para poderlos ubicar en caso de ser ganadores. Y los que ya han jugado anteriormente, recuerden que también hay que darle oportunidad a los demás de participar y llevarse unos premios. ¡Ah, no les comenté! Los increíbles premios del día de hoy va a ser: el primer lugar se va a llevar una cámara IMO, el segundo una mochila Dagua, y el tercero se va a llevar una gift card de Liverpool de $500 cortesía de nuestro partner Seagate. Perfecto. Échenle muchísimas ganas. Vamos a ver si con eso los animo un poquito más a participar. Un minutito más, vamos a esperar a una persona más porque solicitó la liga. Okay. Okay, entonces iniciamos. ¿Qué dice el público? Sí, no, ya la de play. Super, ya tenemos 2, 3, sí, perfecto. Entonces, muy buena suerte a todos e iniciemos. A ver. Primera pregunta. ¿A qué familia de producto pertenece el NBR 600 4KS2? Súper, la mayoría contestó bien. Vamos a ver quién va liderando. Súper, Julián Barraza, seguido de Luis García e Ivonne Paredes. Súper bien. Muy bien, Julián. Ahí va. Ok, ahí sí hubo un poquito de variación en las respuestas, pero no hay problema. Podemos recuperarnos. Vamos a ver. Ok, Julián Barraza sigue en la cabeza. Luis García bajó y Raymond subió. Perfecto. Muy bien, muy bien, va bien. No sé cómo es Julián y los otros a dar. ¿Qué NBR pertenece a la serie Wise? Ok, ahí sí hubo un poquito de discrepancia en las respuestas, pero no se preocupen, todavía tenemos más chances de poder subir. Son preguntas. Díganme en los comentarios si las consideran
muy difíciles para revisar en el siguiente webinar. Ok, Jesús subió súper bien. Jesús subió, ¿eh? Ok, vamos a ver, siguiente. ¿Qué característica pertenece solamente al NBR Wiseman versus Wiseman? Ok, también ahí hubo un poquito de discrepancia. Pero no se preocupen, vamos a ver. Todavía tenemos. A ver. Ok, Julián vuelve. Ah, Julián regresa, sí. Súper. Luis García, Luis se nos cuesta el cuarto. Muy sí. Bien, muy bien, ahí van. A ver, siguiente. Años de garantía de los discos Skyhook A y Seagate. A ver. 3 segundos. Ya 19, 20 respuestas. Súper, ahí ahora estoy. Correcto, 3 años. Coincidió. Toda la familia Skyhook tiene 3 años. Era un poco capciosa lo de inteligencia artificial. Pero sí, veamos, bien. ¿Quién va a la cabeza? Ah, Julián se mantiene, los 3 primeros se mantienen, perfectísimo. Ah, regresó y se mantiene. A ver, la número 6. Nombre del software de supervisión unidades diseñado para la prevención, la intervención y la recuperación. ¿Cuál será? Lo dije en inglés y en español. La respuesta correcta. Ahí. Correctas la mayoría. Excelente. A ver, ¿quién gana? Gestión de la salud. ¡Wow! Siguen a la cabeza, Julián. Y Richard, súper bien. Perfecto. Luis recuperó un poco. Julio subió también. A ver, ¿cuál es la capacidad máxima de la línea Skyhook? Súper fácil. Bien, 18 terabytes, muy bien. Y veamos, ¿quién va a la cabeza? Y se siguen manteniendo a la cabeza. Súper bien. Ahora sí, viene la pregunta decisiva, la final. Vamos a ver quién se lleva la cámara, la mochila y la tarjeta de regalo. Tiempo estimado de fallos de los discos estéticos de inteligencia artificial. Hasta hicimos la conversión. En años y eran más de 170. Sí, fue capciosa. Es 1 millón de horas en la línea regular y 1.5 millones de horas en la línea de inteligencia artificial. Por eso hace 7 respuestas, yo creo. Muy bien, entonces, ¿estamos listos para conocer quiénes son los ganadores? Sí, adelante. Richard Santos en tercer lugar. Raymond en segundo. Y en primero, Julián Barraza. Felicidades. Muy bien, Julián. Excelente, ingeniero. Muchas felicidades. Mira. Muchas felicidades. Les comento que los premios los vamos a estar entregando a finalizar el mes para juntar así que todos y enviárselos. Nos vamos a poner en contacto vía email. De todas formas, si no nos hemos contactado, no sé si gusten mandarme un correo. Ahorita les dejo mi correo en el chat. Los ganadores, porfa, para tener su correo correcto y no haya problemas, ¿vale? Vamos a bajarle el volumen a este para que me puedan escuchar un poquito mejor. Listo. Entonces, les comento también que tenemos otra sorpresa. A finalizar el mes vamos a tener una rifa. Una rifa con regalos sorpresas. No les voy a decir todavía cuáles son para que sea la... ¿cómo se dice? La emoción de participar.
¿Cómo vamos a participar? Lo que hay que hacer es registrarse en la DH Partner App, iniciar su registro, continuar con la activación y con eso vamos a ir viendo cómo va, cómo se van registrando. Y también les comento que al ser parte de la DH Partner App pueden participar por premios increíbles como Apple Watch, un chorro de regalos padrísimos, una moto, una televisión. Entonces, pero para, les voy a compartir un video para que lo puedan ver mejor. Para que ahora sí que una explicación mejor no pueda ver en este videito. Acá, más que nunca puedo decir, una imagen vale más que mil palabras. Correctísimo. Y aquí les comparto. Ay, no, ese no es, es este. Listo, ¿sí se ve bien? Súper, para que puedan escanear el código QR, descargar la aplicación desde el App Store o desde Google Play, se registren, completen la activación y comiencen a escanear sus para recibir premios y al finalizar el mes para participar en la rifa. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. Ahorita les pongo ahí mi correo. Tu correo, sí. Ahorita no. Y estamos yo para avisarles a todos que estamos trabajando para que en ese canje de premios también pueda haber discos duros Skyhawk. Ya muy pronto los van a encontrar. Sí. Y por último, me ayudarían muchísimo escaneando este código para un cuestionario de satisfacción. Porfis, si nos apoyan, ¿qué les pareció? Si la armamos para dar webinars, ¿qué podemos mejorar? Si estaban difíciles o no las preguntas. Si hay que poner más fáciles las preguntas. Díganos, su opinión nos interesa muchísimo. Les comento que las activaciones en la DH Partner App tardan de unos 2 a 3 días, pues para que no haya ahí tanto que, oigan, ¿por qué no nos hacen caso? Y una vez para decir, ¿sobreaviso? ¿Cómo se dice sobreaviso? No hay engaño. No hay engaño. Eso. Mientras les voy a poner aquí mi correo. Nos pregunta Richard, ¿qué? Que si podríamos compartir las presentaciones.
Sí, claro que sí. A finalizar la semana les estoy compartiendo las presentaciones de todo, Rorsi, de lo que tuvimos en la semana, las dos sesiones. Igual me ayudarían muchísimo cuando les llegue si me confirman de recibido, porque estuve viendo que hubo unos problemitas de que no estuvieron saliendo algunos correos. Entonces sí estaría súper bien si me confirmaran, por favor. No sé si tengan alguna duda. Le regreso aquí a los códigos por si quieren escanear otra vez. La presentación pasada de las cámaras IP no llegó. No, apenas la vamos a compartir. No sé, ahora sí que ténganme paciencia. Entre hoy y mañana se las estoy enviando. Lo que quiero hacer es como que enviarlas a final de semana para que no haya problema, que confusión o algo. Pero sí, porfa, avísenme si les llega. Ok. Yo, para avisarles, ya recibí correos de sistemas Raivi y de Julio para mandarles más información. Ya lo tengo. Terminando esto, les respondo. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta para Pedro, para Israel, para mí. Si no, estamos ahí vía email. Cualquier duda, nos las pueden hacer llegar y les contestamos con mucho gusto. Israel, no sé si quieres agregar algo más. Tú, Pedro, no sé. Despedirme agradeciéndoles a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta atención. Nos vemos el martes en la siguiente sesión, a la misma hora, por la misma conferencia. Por el mismo canal. Exacto. Muchas gracias por tus preguntas, estuvieron bien, bien interesantes. Y lo que sea, ahí tienen mi correo electrónico para preguntas, dudas, mayor capacitación. Regístrense a Champions. Muchísimas gracias. Les digo, hasta el martes. Bueno, muchas gracias a todos. Ay, perdón. Adelante, Abril, adelante. Muchas gracias a todos. Los vemos en la que sigue. Esperamos verlos aquí por todo el mes, todo lo que resta del mes y también el mes que entra. Aquí seguimos a la orden. Correcto. Claro que sí. Muchas gracias a todos por su tiempo. Por allá les dejé en el chat mi correo electrónico. Cualquier duda, pregunta, si yo estoy en la parte de ingeniería, dimensionamientos, proyectos de canal, asesoramientos técnicos, con toda confianza pueden tocar base conmigo y pues, será un gusto ayudarlos. Súper. Correcto. Muchas gracias. Bueno, que tengan un muy bonito día. Nos vemos en la que sigue. Igualmente. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye, Pedro. Bye, Isra. Bye. Hasta luego. Carlos, ya recibí. Carlos Andrés, ya recibí el correo. Bye.